andás, Gustavito? Buen día. ¿Qué hace, Cali? Buen día. Bueno, la arenera, Laguna de la Arenera, qué hermosa laguna, ¿eh? Sí, tremenda, tremenda. Acá, por suerte, dicen que están los grandes. Vamos a ver si están hoy, por lo menos. Sí, tenemos suerte. Está hermosa la laguna hoy. Vientito de cola. Sí, la verdad que 10 puntos. Arrancamos, sol temprano allá en la mañana. Seguro con algún metecito. Primer tiro, recién tiramos. Sí, recién acabamos de tirar. Vamos a armar la otra caña un poquito más liviana, a ver si está un poquito más cerca y a ver a dónde está el pescadito. Vos sos bueno para esta laguna, me dijeron. Sí, no, yo la verdad que... Pero yo soy el mejor. Muy bien. Bueno, vamos a ver si ponemos a presentar, mostrar alguno bueno, ¿eh? Listo, Cari, en un ratito lo presentamos. Dale. Plateada de José Rodríguez, ¿eh? Acá tenemos tremenda plateada, ¿eh? Gracias, José Rodríguez, que nos dio una plateada excelente. Buena plateada, ¿eh? De Joselito, ¿eh? Sí, está buena. Tenemos también un poquito de anchoa. Anchoa, tenemos un poquito de magrú y tenemos un camarón también para probar. Bueno, perfecto. Y de todo, por supuesto. Y de todo, espectacular, de todo un poquito. Dale. Ahí mostramos ahí. Excelente. ¿Tenemos pescadito, Rubén? Sí, ahí picó uno, che. Y a flote. A flote, sí. Sí, con una línea voladora, ¿no? Se llaman, creo. Sí, viajera, decimos. Viajera. Bueno, ahora la vamos a mostrar. Con una línea viajera, lo agarré a... Es una nueva modalidad esta. Es linda, sí. Yo la verdad es que no las conocía. Y bueno... Ahora la vamos a probar. Espectacular. Doblete tenía. Sí. Un magriolo. Y carnada. Mostrame un poquito la boya, a ver. Mostrame un poquito la boya. Estamos medio enredados, sí, acá. Bueno, hay pescadas a flote y distancia. La se la llevó como a 200 metros, ¿viste? Y bueno. Aquí claro. Lo estamos probando. Si pones corto chiquito, no viaja. No la ves tampoco. Claro, no la ves. Buenísimo. Buena idea para los que no tenemos embarcación y podemos pescar de costa. Buenísimo. Bien. Ahí. Bueno. Ese sí. Este sí. Este cambió de color. Era otra cosa. Muy bueno. Otra cosa, Cali. Muy bueno. Bueno. Ojalá que arranque. Así que empecemos, ¿no? Claro. Ojalá. Bueno. Está hermoso el día. El pelo, sí. Sí, hermoso día. Hermoso día. Espectacular, ¿eh? La verdad que... Parecía un pejerrey, pero sí, no. Sí, viste, estoy con vos, por eso me picó. Confunde, ¿eh? Sí, la verdad que confunde. Ah, salió este por mí. Ah, mirá vos. Nunca había sacado un pan esta laguna, pero bueno. Es por vos esto. Vamos con otro. Vamos a intentar. Dale. ¡Pah! Que está doblado.
qué vuelta, qué rey, che. Mirá qué boca. Sí, mirá qué boca. Sí. Medio encorvado, pero sí, bueno, ¿eh? Grande, che. Sí, cerquita, kilo de bandache. Muy buen pescado, ¿eh? Claro. Muy buen pescado, Rubén, ¿eh? Por eso hay que poner anzuelo grande, porque mirá la boca que tiene, Cali. Le entra cualquier carnada ahí adentro. ¿Sí, no? Sí, muy lindo pescado. ¿Estás usando casi un anzuelo como para amar? Y sí, grandecito. Grandecito. Sí, sí, sí. No tan grande como los que uso, pero grandecito, che, sí. Muy bueno, che, muy bueno. Muy bueno. La línea, dos anzuelitos. Bueno, esperemos que no sea un bagre. Bueno, ojalá, Aparentemente es un pejerrey bastante lindo. Ahora sí. ¡Upa! Acá tenemos. Muy bien, Gustavo, muy bien. Este sí que es grande, ¿eh? Levanta un poquito. Tremendo. Este sí que es grande, ¿eh? Acá estamos en el. Tremendo, ¿eh? Ahora lo vamos a pesar, pero. Sí. Hey, tenía que sacar las uñas. No podía. Frente a un ferretero, no demostrar nada. ¿Dedicatoria tenemos para ese? Sí, dedicatoria. Vamos primero a los coperos y después a los ferreteros. Una fotito más. Levanta ahí. Muy bien. Bueno, ahora sí, ¿eh? Vamos, que por ahí empieza el pique. Vamos, que ahora empezó el pique. Vamos a tirar de. Tremendo. Lindo pejerrey. Tremendo, Gustavo. Buen pejerrey. Está viniendo. Mirá. Bien, Rubén. Lindo pescado. ¿Qué año va a tener este año la arenera, parece, no? Sí, muy bueno. Sí, si Dios quiere, se está pescando mucho de la orilla de este lado. Muy bien, espectacular. Levantalo un poquito, Rubén. Ahí está, tremendo. Lindo pescado, Rubén. Sí, sí. 300, 400 gramos. Viene ahogado este pejerrey. Ojo. Anda a saber cuánto hace que está. Te fuiste a comer y lo dejaste, pobre. ¿Qué? Está medio ahogado. Pero los bifes estuvieron buenos, los bifes. Muy buenos los bifes. Muy bueno, buenísimo. Es lo mejor que hay. La compañía y los bifes. Bueno, sigue picando. Sigue picando, sí. Despacito, pero va picando. Espectacular, gracias, Rubén. Vamos ahora, solamente con equipo pesado, pica.
cerquita no hay nada. Le digo porque muchos me dicen, ah, sí, con caña de mar, no vale. Y hay laguna que hay que adaptarse a lo que hay. Esta laguna es de... Hay que traer las dos opciones. Las dos opciones. Si presta laguna, si querés pescar de costa, tenés que tener un equipo pesado, caña de mar, rifle de mar. Y si no, tenés que entrar de embarcado también. ¿Te va acercando, Cali? Sí, ya lo tenemos que acercar. Parece que arriba viene el dientudo. ¡Opa! Yo te decía que es raro. Creo que Cali nos saca un bagre. Ahí lo tenés. Doblete a bagre, no, Cali. Ya me voy. Bueno, bueno, si la cosa. Caña, equipo pesado, claro, para bagre. Todavía no se sabe qué es lo de abajo. Ah, no, bueno, menos mal. Acá tenemos un bagre. Clásico. Clásico de Califa. Gracias a Tenaglia que me está filmando ahí. Pero abajo no tengo un pejerrey. Y acá tenemos, bueno, un lindo pejerrey. Sí. Un lindo pejerrey. Sí, no llegó a los 800, pero... Pero no. Nos engañó el doblete. Sí, es un pejerrey. Después lo vamos a pesar, pero 700 gramos, 600 pesos. Sí. Acá lo tenemos. Muy bien. Grande, Califa. Gracias por ser camarógrafo. Para Juanpa Blondino, si lo ves, por Clamecó, para él es. Listo, se lo mandamos. Listo. ¿Un saludo especial? Dedicación? Para mis amigos, para mis amigos. Bueno. Para todos los que ven Pasión por la Pesca. Perfecto. Llevo dos pejerreyes. ¿Cuánto lleva Cali? Uno. ¿Gustavo? Acá, uno. Uno. ¿Yo llevo dos? Dos. Voy ganando entonces, por ahora. Muy bien, la cantidad sí. ¿Mayor peso o cantidad? Interclub. Cantidad, bien. 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 Muy bien. Nada más que decir, el bagre no vale, es como no. El tiburón. ¿Todo bien? Sí, estaba rico el bife. ¿Cómo estuvo el bife? El bife. Decime cómo estuvo el bife. ¿Cómo estuvo el bife? Dame la mano, dame la mano. Muy bien, muy bien. ¿Te comiste el bife? ¿Se comió el bife? Sí, el que quedaba. Bien, amigo, bien, bueno, amigo. Igual esperó, no esperó, a ver. Como no comíamos... No es chiquito, no es chiquito, No, guarda la toca. Sirvió para empatar, Mirá. Sirvió para empatar. ¿Viste que te dije que había un pescadito? Había un pescadito, sí. Sí. El, ¿cómo le chifla loco? ¿Cómo le decís vos? ¿Eh? El alcahueta le digo yo, ¿cómo le decís vos? Picómetro. El picómetro. Lo marcaba, lo marcaba. Sí, sí, sí. Muy bueno. Voy con una fotito. Espectacular, ¿Cómo? 2-2. 2-2. 2-2. Perfecto. Había falta. Y acá cerquita, Bien, Iquito, Muy 3, bien, bien comido, 3-2-1. ¿No?
No, no, ¿cómo que no? La caña esa es mía. No, pero pará. ¿A quién lo sacó? ¿Para qué? ¿Te ayudo acá? Dale, yo. Así estamos. Ahí está fácil. Muy bien, ahí está. Escuchá, tres. Uno, dos. Perfecto. Más último. Perfecto, muy bueno, muy bueno. Levanta que te saco una fotito. Un poquito más, un poquito más. Muy bien, ahí está. Buen pescado en la arenera, ¿eh? Perfecto. Todo arriba de 500. No cantidad. No, hoy no. Hoy no. Pero pescado bueno hay. Seguramente. Hay que traer la canoa la próxima. Perfecto. Son lindos. Muy bueno, chico. Muy bueno. Cali, ¿no qué te dije? Pero andaba buscando. Sí, sí, sí. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Lo busqué, lo de allá, me vine acá, te dije que tenía cruzado. Tremendo pejerrey. ¿Eh? Tremendo pejerrey. Muy bueno. ¿Te pararán? Bueno, Cali, ¿viene algo? Sí, parece que tuvieron un piquecito. Parece que mejoró la pesca un poco. ¡No! Guau, pero mejoró bastante. La verdad que mejoró bastante. Voy con dos. Tenaria lleva. Voy con dos. Tenaria tiene 14 cañas, creo. Mira cómo busca, mira cómo busca. ¿Lo ves ahí? Sí, buen matungo. ¿Navegar? Sí, no es un bagre esta vez. Muy bueno, buen pejerrey. Buen pejerrey, Calafate, sí. Buen pejerrey. Mira qué busca. O sea que con esta caña llevas uno. Tres. Dos. Dos. Y después con la otra chiquita también pica más cerca. Con la otra chiquita también saqué. ¿Y con la otra caña? Nada. Ok. Bueno, buena boca, buen anzuelo, buena carnada grande, plateada de José Rodríguez, lo mejor, carnada buena grande, acompañado con un dientudito, va como piña. Bien. La arenera, espectacular. A ver, Tenaglia. Está desahuciado. Tenaglia, escúchame. De las 14 cañas que estás tirando, solamente podés sumar con dos. Califa, no me deja mentir. No, no, si yo estoy acá, estoy presente. Muy bien, buena pesca. Uy, qué bueno que es este. Este es bueno, bueno, bueno. Este es bueno, bueno. ¡Doblete! Mirá. ¡Ah, ya es paliza esto! ¡Doblete! Mirá, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Cerquita del todo, Esta no cuenta. No, esta es la... Ahí está la número... Bien, la número 14. Ah, no, este hombre está... Muy bien, doblete. Número 14. Le dimos de comer de casualidad, porque no trajo nada. No trajo nada. Pan, no tenían vino, no tenían cigarrillos. Muy bien, no Gustavo. No tenían bife. Siempre enseñando, Gustavito, ¿eh? Bien, ¿eh? Muy bien. Acá estamos. Ya está. Grabación. Bueno. Acá estamos. Con Califa. Aparentemente el lindo pejerrey. Esperemos que no sea un bagre. No. Hermoso pejerrey. No sé si es hermoso, pero lindo. No, vas a ver. Mira. Buen pejerrey. Muy buen pejerrey. Se empezó a dar la pesca. Uf, hermoso. Todo lo que saqué, el más grandecito este. Sí. Hermoso pejerrey, ¿eh? Sí. Estamos hablando de 800 gramos, ¿eh? Sí. Ahí está, mira. Sanito, un pejerrey entero, hermoso. Gordo. Fue, la pesca fue de menor a mayor, pero tranquilo. Tampoco... esta laguna rinde bien con el viento bien en contra. Hoy lo tuvimos todo el día casi viento a favor. Y nada de sol. Recién ahora salió el sol sobre la tarde. Pero enganchándola con sol y viento en contra, muy bien. Pero le digo, hoy, por ejemplo, todo con caña... pesada. Buen tiro adentro, más de 100 metros, con caña liviana, algunos pocos, eso es lo que vi yo hoy.
Pero bueno, hay veces que pasa el cardumen cerquita y con la caña de laguna flote lo agarra, ¿eh? Esto es cuestión de venir y probar. Bueno, vamos a seguir un tirito más. Espectacular, Califa. ¿Qué tamaño de pescado, Gustavo? Sí, sí, la verdad que... Este es el más grande, ¿no? Sobresalió, sí, sí. 1,100 kg casi. 1,100 kg, sí. Y después todos los otros, viste que son todos parejitos, arriba de 500. Ahí andan, entre 500 y 800, pero... Excelente pesca. Tal cual. Cuanto a peso. Después cantidad, bueno, no son 50, pero hay buena mercadería. Bueno, pero capaz que tuvimos un mal día de pesca. Hay que probar. Pero yo, es lindo sacarte pescado, ¿eh? Sí. Y no sacar 30 de 200 gramos. Sí, yo prefiero esto. Sí, sacar pocos, pero buenos. Bueno, espectacular. Bueno, todavía nos queda un ratito más. Por ahí tenemos una sorpresa, sí, ¿eh? Sí, por ahí tenemos una sorpresita de que aparezca otro igual. Sí, tal cual. Gordo. No sé cuánta laguna va a tener ese pescado, ¿eh? No, la verdad que... No sé cuánta laguna, ¿eh? Ahora casi todos los tiros estamos sacando un pescadito. Sí. Y sí, todos sí. Parejos, todos parejos. La verdad que arrancamos mal, terminamos bien. Perfecto. ¿Eh? Me encantó esa frase. Sí, sí. Muy bueno. Mal, ya tenés otro tirito más y ya, bueno, se nos termina el día. Sí. Hermosa cosecha, Tizi. Lindo, sí. No estuvo, no está firme, pero bueno, se pesca todo el día, se pesca. Y bueno, vamos a ver cómo sigue el año. Dale. Si la hermosa quiere. Cosecha, lo que tiene un pejerrey hermoso. Lindo pejerrey. Todo bastante grande y bueno, chicos, hay muy poquitos. Y que ahí... una lástima, tendrían que faltar, esos chiquitos faltan, ¿viste? Pero bueno, demasiado, un día hermoso, sí. Y por ahí te lleva la sorpresa de... De uno grande. Exacto. Más de kilo. Más de kilo, sí, eso sí. Siempre. Ese uno te llevas, ¿eh? Sí, siempre. Siempre uno de kilo sale. Perfecto. Espectacular, gracias a Rubén, ¿eh? Dale, chao. Bueno, muy bien. Y como les dije, éramos solitos, solamente los que fuimos. Muy buena pesca, de muy buen pejerrey. Laguna Lanera después, el domingo se pescó muy, muy bien también. Está permitido la pesca de embarcados y también pesca de costa. Bueno, acuérdense que se puede ir solamente dos por vehículo en lo que es esta flexibilización de cuarentena, bien dicho ahí. Y lo que es grupo familiar, ya pueden viajar, si son cuatro, pueden viajar cuatro en un vehículo, siendo grupo familiar. Es obvio que si estamos juntos en nuestros hogares, también podemos viajar y estar juntos en una laguna o en el mar. También fue habilitado el mar, en el cual vamos a ver cómo sigue esto y seguramente vamos a tener imágenes. Ahora nos vamos a una nueva pausa. No se vaya, volvemos enseguida.